Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos. Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Estamos celebrando el tercer domingo de Pascua y el tópico de la liturgia es sobre las tres primeras apariciones del Señor Jesús. Pedro reprocha a la juventud, a la multitud por la muerte de Jesús, pero reconoce que fue por ignorancia que ellos condenaron a Jesús a muerte. En la segunda lectura nos dice que Jesús ha expiado no solo por nuestros pecados, sino también por los de toda la humanidad. El Evangelio de hoy también nos dice que el Señor resucitado se hizo reconocer en la fracción del pan en la celebración de la Eucaristía. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Bartolo Ávila y María Felicitas Atramay de parte de su hija y familia, por el retiro que se está llevando a cabo del Grupo Ministerio María Estrella de la Evangelización, por el eterno descanso de Saúl Morales de parte de sus tíos, por el eterno descanso de Tomasa Esteban de parte de sus hijos y nietos, por el eterno descanso de Manuela Cilia de parte de su mamá y familia, por el eterno descanso de Emilia Girón, 2 días de fallecida de parte de Esther y Fermín Portillo, por el eterno descanso de Gregorio Enríquez, recordándolo en el día de su cumpleaños de parte de sus hermanos, por el eterno descanso de María Leiva López de parte de su familia.
Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle al Señor perdón por ellos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, que ama, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto
de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Aleluya.
explícanos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que le había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme. Convéncense que un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen algo que comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es que aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Entonces, este domingo se llama el domingo tercero de Pascua de las Apariciones, porque en los tres ciclos, el A, el B y el C, se toman las mismas lecturas con los mismos temas de la resurrección del Señor. El texto de Lucas que se ha proclamado hoy es como un resumen de todas esas apariciones al hacer referencia primero al episodio de los que caminaban hacia Emaús, y luego descubrir su presencia en medio de los discípulos en el cenáculo. No se le conoce a primera vista, en el primer momento, pero Jesús resucitado, entonces Él les muestra los signos de su pasión, las heridas en las manos, en los pies, en el costado, para que ellos se den cuenta que Él no es un fantasma, sino es Él mismo, y así crea. Jesús resucitado reprocha a los discípulos que tengan esas dudas interiores, y al pedirles de comer y comerse el pescado asado, pues demostraba que no era un fantasma, ni siquiera un espíritu. Por lo contrario, y en esos días anteriores hablaba bastante del cuerpo glorificado de Jesús. Entonces, al mismo tiempo que se habla de la resurrección del Señor y nos pone como en un estado espiritual, hay que también reconocer el cuerpo de Jesús
resucitado, que ha sido glorificado. Era sin duda diferente, pero era un cuerpo. No debemos olvidar que las primeras herejías en la Iglesia, algunas muy tempranas, querían negar la humanidad total de Cristo al admitir solo su condición divina. Y entonces, si Él no hubiera tenido un cuerpo, ¿cómo se podría hablar de la encarnación? ¿Y cómo se podría hablar de que Él nos había redimido por medio de su muerte y resurrección? Entonces no se puede negar la realidad del cuerpo. No debemos olvidar entonces eso de las primeras herejías. Y más bien tenemos que admitir la resurrección gloriosa de su cuerpo y alma. Hoy existe una tendencia a suponer que Jesús de Nazaret fue un hombre maravilloso, único en la historia, pero que no fue Dios. Entonces ya estamos negando la divinidad de Jesucristo, que esos milagros que hacía, esas curaciones, todo eso era simple porque era un hombre muy, una persona extraordinaria, un líder extraordinario, pero un ser humano solamente. Conviene señalar ahora que toda la Escritura, hasta en sus más mínimos detalles, ofrece una realidad profética de la revelación de la verdad de Jesús, que no solamente era un simple hombre como aparecía, sino Dios encarnado. Por eso tenía poder de hacer todas esas maravillas. Otro aspecto que debemos tener en cuenta dentro de la enseñanza del cenáculo que Jesús da a sus amigos y que lo expresó también a los discípulos de Emaús es la necesidad de que el Mesías tenía que padecer. Y si él tenía que padecer, ¿cómo podía padecer si no se hubiera encarnado, si no hubiera tenido un cuerpo? Los testigos oculares de la tragedia del Gólgota se les hacía muy duro creer en ello. Y puede que la nueva presencia pujante y gloriosa de Jesús tendiera a hacer olvidar lo anterior. Por eso Jesús insiste en lo que ya había dicho muchas veces antes y que se cumplió, que Él iba a padecer y a morir y a resucitar. Solo que los discípulos, como pensaban en un rey que venía a restablecer el reino de David y a darles poder venciendo a los romanos y a los griegos y a todos esos, entonces ellos no podían creer que Jesús venía a reinar, pero con amor y con sufrimiento para perdonarnos nuestros pecados, para salvarnos. Tiene sentido por ello la permanencia de Jesús durante un buen número de días antes de la ascensión. Es como si él mismo se hubiera quedado tantos días para enseñarles a los discípulos, para hacerles comprender, para presentarles cada vez y decirles que él es hombre y que es Dios. Parece que el prodigio de la resurrección de Jesús no fue suficiente para convertir a los discípulos. Entonces tuvo que llegar el Espíritu Santo para que la más prodigiosa aventura humana en lo terreno de la enseñanza de una doctrina comenzara. El domingo pasado escuchamos la historia de Tomás y el Señor lanzaba un mensaje importante: bienaventurados los que han creído y no han visto. Y nosotros estamos dentro de esa realidad, porque nosotros no hemos visto al Cristo resucitado. Nosotros lo vemos con los ojos de la fe,
y con los ojos del corazón. Los Hechos de los Apóstoles narran los primeros momentos de la vida de la Iglesia de Jerusalén. Ya habían ocurrido también la Ascensión y Pentecostés. Y la doctrina de la Iglesia en torno a la salvación y a la encarnación y a la resurrección es expuesta por Pedro ante el pueblo de Jerusalén y sus autoridades, con unos argumentos idénticos a los que la Iglesia ha ido ofreciendo hasta entonces, hasta el día de hoy. Ya había nacido prácticamente la Iglesia e iniciaba su misión. Ciertamente no ocurriría así en los primeros días tras la resurrección. Está claro que esa última catequesis y el influjo del Espíritu Santo fueron los pilares inmediatos desde donde se comenzó a construir este edificio eclesial, la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Padre amoroso, tu Hijo fue reconocido al partir el pan. Nuestras mentes y corazones están abiertos a tu misericordia, y por eso te pedimos que acepte nuestras súplicas que con humildad y alegría te presentamos. A cada petición responderemos: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, por la Iglesia, para que el mundo reconozca como el don del Padre y que la gracia fluye de la presencia verdadera de Cristo, oremos. Señor mío y Dios mío. Por los dirigentes del gobierno, para que respeten la santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, oremos. Señor mío y Dios mío. Por los desempleados y los que sufren carencias, para que reciban el consuelo de Dios por medio de nosotros, oremos. Señor mío y Dios mío. Por las personas que viven aisladas, para que acepten el consuelo y la bienvenida de la comunidad que los ama, oremos. Señor mío y Dios mío. Por todos los niños y jóvenes que han recibido y recibirán la Eucaristía por primera vez y la confirmación, que crezca con fe y amistad con Dios, oremos. Señor mío y Dios mío. Por todos los que estamos reunidos en torno al altar, para que perseveremos en el camino de la luz y nos mantengamos firmes en la fe, oremos. Señor mío y Dios mío. Dios Padre omnipotente, escucha a tus siervos que celebran estos misterios pascuales
y concédenos todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Nuestro lado nada injusto, nada y bueno.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es de ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue readmitida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Amén, 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 te alabamos. Amén, amén. Llenos de alegrías por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Saludémonos con el signo de la paz. Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea. Estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero cantarte, oh Dios del cielo, alzar mis
Compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor.
Avisos. Se llevará a cabo, a partir del 28 al 30 de mayo, una peregrinación eucarística nacional en la diócesis de Trenton. Será una celebración de 3 días de la Sagrada Eucaristía con charlas, adoración, misa y procesión. A la salida pueden encontrar unos panfletos para los que estén interesados. Se le hace un recordatorio a los padres que tienen niños en el catecismo, que aún hay clases el 16, el 23 y el 30 de abril. Ese día será la última clase. Y para los niños que asisten a clases los sábados, su última clase será el 20 de abril. El sábado 15 de junio, de 10 a.m. a 1 p.m., en el segundo piso de la Escuela de Santa Rosa de Lima, puerta número 9, se llevarán a cabo las registraciones para el catecismo de niños. En el boletín encontrarán más información o pueden llamar también a la Oficina de Educación Religiosa al 732-308-0215. Se están aceptando también registraciones para catecismo de adultos. Para más información, acérquense a la oficina en la rectoría que está a la 16 McLean Street. Ya los que encargaron libros para la consagración a María, ya están los libros ahí, pueden llegar a retirarlos. Y de pronto, si algún otro quiere libros, de pronto puede comprar o puede también ordenar. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa se ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que pasen una feliz noche.